pues lo canalicé. Sí. Ya estaría. Esa es la verdad, ¿vale? El caso es que era anónima la cuenta, se llamó Bimbar y era totalmente anónima porque yo, ¿quién soy yo para contar esto? ¿Quién soy yo para hablar de nada? ¿No? ¿Quién me creo? Lo típico. ¿Alguna ha pensado esto alguna vez? Vale. En realidad eso era lo que yo pensaba en el momento. Luego con el tiempo me di cuenta que Bimbar me había elegido a mí como conductora de un mensaje. Y que por eso no llevaba en realidad mi nombre, porque Bimbar no soy solo yo. Bimbar es todas vosotras, todas las mujeres que forman parte de esta red, de esta comunidad, que estamos creando algo grande, un movimiento increíble que está cambiando el mundo y lo estamos cambiando nosotras. Entonces yo soy una mera conductora de esta historia, pero en realidad Bimbar lo proponemos todas nosotras. Volver a trabajar en algo que no me gusta, en algo que no quiero, en una decisión basada en el miedo, ¿no? Basada en la escasez, basada en te la remandaste, andar a ahorrar de cualquier cosa. Me acuerdo que mi suegro venía con una propuesta de ser telemarketer de OSDE. Y yo decía, me mato antes de ser telemarketer de OSDE. O sea, yo sé que estoy en una situación delicada, pero creo que tengo la posibilidad de elegir todavía. Tengo la posibilidad de elegir qué tipo de vida quiero construir, porque la decisión que tome hoy, si es una mala decisión, las malas decisiones se repiten y se repiten y se repiten. Es muy difícil salir de un círculo vicioso de malas decisiones. Por suerte tuve ese momento de lucidez y dije, yo de ahora en más voy a ser emprendedora, voy a ser mi propia jefa, nadie me va a despedir, si me pago mal me voy a pagar mal yo, no otra persona. Y ahí encaré mi primer emprendimiento. Bueno, te encontramos en Instagram, iniciaste un evento, un brunch, y en este evento, coméntame cómo surgió el evento. Primero, ¿cómo se llama? Coméntale a la gente cómo se llama el evento y cómo surgió. Muy bien. La idea de crear un brunch en Argentina viene de que tengo mucha audiencia en Argentina que me sigue desde hace tiempo en redes sociales, @bimbare. Pero no había podido yo crear un evento presencial con mujeres de aquí, obviamente, por la distancia. Así que, ya que iba a visitar el país, ¿qué tal eso de crear un brunch y reunirme con estas mujeres para vernos, tocarnos y sentirnos, ¿no? Así que de ahí nace. Bien, ¿y qué te hizo tomar esa iniciativa de venir para Argentina? Bueno, acabo de publicar mi libro, Mujer Bimbare, con un grupo editorial Libero, que es una editorial argentina con la que he tenido el honor de trabajar en este libro. Entonces, venir a presentar, digamos, el libro, además a la Feria del Libro y con toda la comunidad de aquí de Argentina, la verdad que para mí es algo increíble, ¿no? Al final es llevar mi marca también a territorio internacional. Así que por ahí, Grupo Editorial Libero tiene mucho que ver en este viaje. Bien. Y dentro de lo que es el evento, ¿cuál era tu intención? ¿Qué es lo que quería que la gente se lleve de este evento? Lo más importante para Bimbare siempre, siempre es que las mujeres se empoderen, salgan de un evento motivadas y con ganas de pasar a la acción y cambiar su realidad. Bien. Para la persona que recién te está conociendo, como yo, que te acabo de conocer hace un poco más de 24 horas, no, un poquito más, pero coméntale a la gente qué significa para ti mujer Bimbare. Ser una mujer Bimbare es una actitud. Es la actitud de una mujer que es capaz de todo, de conseguir, de lograr todo lo que se proponga y de crear su propia realidad, la realidad que siempre ha soñado. Ser una mujer Bimbare es esa mujer que emprende y que se lidera, es soberana, ella trabaja en sí misma para elevarse y elevar a los demás. Y sobre todo lo que digo, es una mujer capaz de todo. Bien, bueno, muchas gracias por permitirnos compartir con la gente este evento. ¿Se viene una segunda tanda en Argentina de este evento? Me lo están pidiendo, o sea, me lo están viniste pidiendo. Viniste y pensaste que esto iba a ser para 10 personas y terminaron siendo unas cuantas más. Sí. Así que va Estoy a haber feliz. Una segunda edición, ¿cierto? Estoy feliz de la... Ya te pongo la presión. Sí, no, muchas me han dicho que quieren repetir, que volvamos a hacerlo, así que, quién sabe, lo mismo sí. Bueno, gente, así que próximamente la segunda edición, cuando ya ande de nuevo por Argentina,
no se lo pierdan. Entonces, ¿en redes sociales en general te encontramos siempre con el mismo nombre o tienes alguna otra red social con un nombre distinto? No, eso es, arroba bimbare en todas las redes. Perfecto, así que gente, ya saben, ahora vamos a ver un poco de todo lo que pasa durante el evento Mujer Bimbare para que la próxima vez no se lo pierdan porque realmente estuvo muy bueno, así que vamos a ello. Hago esto, esto y esto, ¿cuándo nos podemos juntar? Así, no tenía ni idea la cantidad de mensajes que mandé. Hasta que llegó mi primer marca, Jamur, para trabajar con Jamur, que fue mi primer marca comercial, que confió en mí, pero confió en mí porque llegué, y esto es algo que me encantaría que sé que nunca se queden con el no, nunca jamás, siempre inténtenlo, el no con el no está y siempre va a estar. Llegué a la dueña de Jamur y la dueña de Jamur me dijo, ah bueno, hablé con la gerente de marketing, me reúno con la gerente de marketing y empiezo a trabajar con marcas de ropa comerciales importantes. Ese fue mi primer contrato al año de haber renunciado. Y me meto en el mundo de los productos digitales, de Hotmart, y en mi caso comienzo siendo afiliada, ¿sí? Sin entender nada, sin haber una sola persona en Argentina que lo haga. Eran todas personas de Colombia, que hoy es el círculo más grande que tengo en estos negocios digitales, porque viajo mucho a Medellín y a Colombia. Y mi ambición, ¿saben qué me decía mi papá? Tirar currículum, Flor. Tirar currículum, ya está, te fundiste, lo tuyo no es emprender. No te, a ver, empresaria exitosa, 1000 pares por semana, una fábrica, papá. ¿Por qué no tirás el currículum en la empresa? Pa, ¿no te diste cuenta? Que soy emprendedora, o sea, no me quieras pintar de otro color por sus creencias limitantes. Mi papá es la persona que más me ama sobre la tierra y como me ama, me cuida. Y como me cuida, sus creencias limitantes hacen que me diga esas cosas. Hay que aprender a dividir el entorno con quien hablamos y a quien escuchamos. Que no significa, ay, papá, sos un nefasto. No, al contrario, gracias, pa, te amo, porque vos me amás y desde tus limitaciones me cuidás. Listo, hasta ahí. Como un mundo, ¿no? Esto de, yo no tengo amigas exitosas. Tengo amigas o amas de casa o empleadas que no quieren correrse de ahí. No sueña y no tiene una visión de emprendimiento. Digo, tengo que estar todas mis familias. Y es lo que me detiene, dice, no des un paso más. Y así como muchas mujeres han emprendido y no están siendo exitosas aún en lo suyo, porque también ese paso más voy a dar. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Siendo una mujer bimbare, eso para empezar. Es muy interesante esta pregunta, porque os sentís identificadas con esto. Sí. Hay un... O sea, el subtítulo del libro es cuando una mujer se eleva, todo a su alrededor se eleva con ella. Y esto quiere decir muchas cosas, entre ellas efectivamente que todo se recoloca. Y tenemos miedo de, me quedo sola, voy a tener que dejar a todas las personas de mi alrededor y entonces, ¿con quién voy a estar? O sea, ¿no? Pero en realidad es hacer espacio también para lo que viene. Es imposible que crees una realidad si tu entorno no vive ni vibra en esa realidad. Es imposible. Quiero brindar por vosotras. Uy, pensé que lo había quitado. Vale. Quiero brindar por vosotras, por haberos desplazado hasta aquí, algunas más kilómetros, otras menos. Pero creedme que la mayoría de las personas no hacen esto. A veces normalizamos las acciones que nosotras llevamos a cabo. La mayoría de personas no hacen estas cosas. No salen de casa, no se mueven en la incomodidad de venir a un sitio donde no conocen a nadie, sin saber lo que se van a esperar. No invierten económicamente ni su tiempo ni el dinero en estar en estos espacios. Así que espero que, uno, disfrutéis muchísimo del libro y me etiquetéis contándome qué aprendéis o qué os aporta, porque para mí es algo importante que hola, he escrito un libro. Lo segundo que os diré es que os honréis a cada paso. Para mí esto es el símbolo de que vosotras, a vosotras mismas, os deis esa palmadita. Nadie la tiene que dar, sois vosotras. Habéis hecho algo que la mayoría no hace. Para mí eso ya es empezar a ser esa mujer bimbare, capaz de todo.